Egunon guztioi, gaurkoa Igor López de Muniain gure lankidea gogoratuz hasi nahi nuke. Euskal Herria Bilduri egin dion ekarpenagatik, baina oro har herri honi egin dion ekarpen handiagatik. Bere jakituria eta bere eskuzabaltasun infinitoagatik, amaieraraino erakutsi duen eskuzabaltasun infinitoagatik. Euskal Herria Bilduk asko galdu du, guk asko galdu dugu, baina herri honek asko galdu du. Horregatik momentu honetan bere bikote, bere seme-alabei, gurasoei, anai-arrebei, bere familiarteko eta lagunei gure samina adirazi nahi diegu eta beti gure artean egongo dela esan nahi diegu. Eta honen bestez gaurkoari ekingo diot. Behin baina gehiagotan aipatu izan dudan bezala, ziurgabetasun handien garai honetan uneko erronkei erantzutea dagokigu jendearen babesa erdigunean jarri, zuretzako hori oso garrantzitsua da. Eta legealdiaren erdira iritsi garen honetan, premiazkoa da erronka horiei aurrez aurre begiratzea. Ukaezina da pandemiak markatu dituela legealdiko lehenengo bi urteak, gero Ukrainako inbazioa etorri dela eta bere ondorioak, baina gure iritziz ukaezina da halaber, errealitatea gainetik pasa zaiola Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSOK osatzen duten gobernuari. Jaurlaritza gaindituta ibili da denbora horretan, noraezean bide horri argirik gabe, kasu askotan improvisazioan inertziak eraman da, gehiengo osoaren lubakian ezkutaturik eta oposizioaren proposamenei sistematikoki muzin eginez. Gogoratu besterik ez dago pandemian zehar zenbat eta zenbat proposamen egin genizkion egoera zailarretan eta nola jarraitu dugun bide beretik. Momentuak eta momentu honen bai larritasunak eta bai kompleksutasunak irakurtzeko ez du gaitasunik izan gobernu honek eta gainera oso kontserbadorea izan da. Kortoplazismoan bizi izan dena eta epe luzera begiratzeko gaitasunik izan ez duen gobernu bat izan da etengabe. Egoera larria izan da ere, Urkulluren gobernuak berandu eta gaizki erantzun du, eta gainera beste aukerarik etzegoenean erantzun du, eta gehienetan behartuta erantzun duela uste dugu. Bere erantzuna gainera izan da eskasa, mugatua, eta neurri aringarriak eta ez nahikoak sarri askotan hartzera mugatu da. Guk uste dut arduraz jokatu dugula, eta neurri aringarrien beharra ere babestu dugu, hor dago aurrekontuei buruzko akordio adibidez, baina behin eta berriz esan dugu neurri aringarriak ez direla nahiko, eta ezinbestekoa dela neurri estrukturalak hartzea. Asko eta asko egiturazko arazoak ditugulako, asko eta asko aurrez aurre ditugun arazo asko eta asko egiturazkoak direlako, eta aipatzen hasita, Osakidetza edo politika energetikoa edo beste hainbat, ezta? Baina ez dugu gobernua horretan ikusi, eta are gehiago eztabaida horiek ukatzen saiatu da aldiro. Eta apaltasunez, baina eraberean ozen esan nahi dut Euskal Herria Bilduk zentzu honetan lidergo politikoa erakutsi duela, Jaurlaritzaren zain egotea alferrikakoa zela ikusi dugulako. Eta bi urte hauetan legebiltzarrean aurkeztu diren ekimenen erdia baino gehiago Euskal Herria Bilduren ekimenak izan dira. Euskal Herria Bildu izan da, datozen urteotan nahita ez aurre egin beharko ditugun erronka estrategikoak mai gainera ekarri dituena. Erronka demografikoa, horretarako plenu berezi bat, monografiko bat eginez, erronka energetikoa, beste horren beste, Ukrainako gerraren ondorio larriak eta iraunkorrak aztertzeko. Eta esan beharra dago oso nekeza izan dela gobernua eta Euskal Herri Jeltzalea eta PSE arrastaka ekarri behar izan ditugula zenbait eztabaida estrategikotara. Guk argi dugu etorkizuna prestatu egin behar dugula eta egoeraren larritasunak eta konplexutasunak lurzoru partekatu bat eraikitzea eskatzen duela guztion aldetik. Eta tamalez oso bakarrik egotearen sensazioa izan dugu etengabe. Akordiorako prestutasuna erakutsi dugu eta akordioak ere egin ditugu, baina hor ere batzuen eta besteen jarrerak oso ezberdinak izan dira eta argigarriak ere bai, ez da, guk gobernuaren proposamenak adosteko prestutasuna erakutsi dugu, baina kontrara gobernua ez da egon gure proposamenak adosteko prest, ez da, ez da bai dara sartzeko prest ere egon. Ez dakit Euskal Herria Bilduren lidergo politikoa aitortzearen beldur edo Jaurlaritzak gure proposamenakia sistematikoki bota ditu atzera, naiz eta batzuetan gero aplikatu egin dituen gainera, eta
nolabait erakutsi hasera-hasieratik arrazoia genuela edo hasera-hasieratik beharrezkoa zela mahai gainean jartzen genuen ura. Luze eztabaidatu dezakegu botila erdi utzik edo erdi beteta dagoen, baina gure ustez arazoa ez da hori. Ez da erdi beteta edo erdi utzik dagoen. Arazoa da botilak zuloak dituela eta ura galtzen ari dela. Eszelentzia gero eta urrunago dugu eta jada ez dute balio begirada konplazienteek. Gauzak azeleratzen eta azaleratzen ari dira garai hauetan eta ziurgabetasuna nabaria da. Eta era nabarian areagotzen ari da gainera. Eta argi dagoena da, erabakiak bidean hartzea, sobre la marcha hartzea, ez da aukera bat. Zain egotea, ez da aukera bat. Ezin da gerra ekonomia zitzegin eta eskasia testu inguru batean sartuko garela esan, baina gero betiko errezetak, errezeta kontserbadoreak planteatzen jarraitu. Momentu zailek, momentu komplexuek politika ausartzak eskatzen dituzte eta eskatzen dute mugitzea, konfort egoeratatik mugitzea eskatzen dute. Eta horretan aleginduko gara gu orain arte bezala, gobernua mugiarazten nahi espaldin badu ere. Irailetik aurrera mahai gainean jarriko ditugu Jaurlaritzak behin eta berriro eta sarri askotan arinkeria handiarekin baztertu nahi izan dituen eztabaidak, fiskalitatea, etxe bizitzen prezioari muga jartzea, gutxieneko soldata propioa, momentuak uste dugu neurriak hartzea eskatzen duela eta neurriak hartze horretan aberastasunaren banaketa oso garrantzitsua izango da orain arte izan den bezala Euskal Herria Bildurentzat. Bestela krisi sozial sakon batean murgilduko gara eta baldintzak askoz ere okerragoak izango dira bai energia arloan, bai zaintza sisteman edo osasungintzan bai ala bai burutu behar ditugun transizioak arrakastaz egiteko. Datozen hilabete eta urteoi begira, horixe izango da gure helburu nagusia, ezinbesteko ditugun egiturazko aldaketa horiek sustatzea eta gauzatzen laguntzea. Orainari erantzutea, beti esan dugun bezala, orainari erantzutea, baina geroari aurrea hartzea. Askotan entzun didazue, bazela, berandu gatozela, baina bazela garaia, datozen urteetan ditugun erronkei, zimentuak jartzen hasteko. Baliabide ekonomikoak baditugu, dirua badago, aurten diru bilketa inoizko handiena izan da, Jaurlaritzak 1.800 milioiko erremanentea du, Europako funtsak iristen ari dira, beraz politika eta zerbitzu publikoak indartzeko baliatu behar dugu gaitasun ekonomiko hori. Pandemiak utzitako lezioa bada, beste krisi batzuetatik ere ikasia behar genuke, baina orain arte behintzat ez dirudi gobernuak ikasia daukanik. Orainari erantzun eta etorkizuna prestatu, eta horretarako, ba, behin eta berriro azpimarratzen dugu dana, horretarako tresna propioak behar ditugu, tresna burujabeak behar ditugu, herri honek dituen beharrei, ahalik eta hobekien erantzun alizateko. Hori inoiz baino ageriago geratu da azken bi urte hauetan, eta adibideak asko dira, estatus politiko berria gero eta beharrezkoagoa dela, gero eta premiazkoa dela, transferentzien inguruko ikamikak ez du gehiagorako ematen, 40 urte daramatzagu era honetako ikamikak eta ikamika jarraituetan, eta emaitza ondo ezagutzen dugu, borroka dialektiko bat sortzen da, sarri askotan artifiziala, non gobernu espainolak behin eta berriz Eusko Alderdi Jeltzalea, eta azken batean herri hau toreatzen duen. Eta hori horrela izanik, bat anualez konstatazio bat ere bai, Eusko Alderdi Jeltzalea ez dago, Euskal Herria Bildurekin adostu zituen estatus berriaren oinarri eta printzipioak garatzeko eta gauzatzeko prest. Ez dugu ikusten Euskal Herri Jeltzaleak errenuntzia egin du eta herri honen gehiengo zabal-zabal batek erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen duen arren, Alderdi Sozialistari beto eskubidea ematea erabaki du. Amaitzeko, uste dugu nahitaezkoak direla soluzio berriak, lidergo berriak, gehiengo berriak artikulatzea gaurtik hasita, belaunaldi berriei eta egungoei ongizatea bermatzeko, modu eraginkor eta demokratikoan aurrera egiteko. Gobernantza eredu berriak behar ditugu, eredu kooperatiboak, erakundeak, herritarrak, eragile sozialak, ambizioz lerrokatuko dituztenak. Horregatik aipatu izan dut sarri, konpromiso bat behar dugula jendea babesteko, ongizate itun bat behar dugula atzean inor ez uzteko eta horretatik abiatuta guztion implikazioa posible izateko. Etorkizuna lehentxako esan dudan bezala atzo hasi zen, gai batzuetan berandugoaz, aurrean ditugun erronkek aro aldaketa baten aurrean gaudela erakusten digute, eta badaukagu galtzabete lan, baina edozein kasutan uste dugu herri honek gaitasuna
baduela etorkizun itxaropentsu bat irabazteko, egin izan du eta egingo duela sinestuta gaude, Europan eredu izango den eredu sozioekonomiko justu, berdinzale eta jasangarri bat aurrera eramateko. Hori da gure orubea, hori da euskal eredua eta horren lidergoa eramateko prest gaude. Decía en euskera que vivimos tiempos de grandes incertidumbres, tiempos muy complejos que exigen afrontar los retos de este momento poniendo en el centro la protección de la gente. Y ahora que hemos pasado el ecuador de la legislatura, me parece importante que miremos de frente a estos retos. Es innegable que la primera mitad de la legislatura ha estado marcada por la pandemia, a la que luego ha seguido la invasión a Ucrania con todas sus terribles consecuencias. Y creo que también es innegable que el gobierno PNV-PSOE pues, ha estado superado, que la realidad le ha pasado por encima. Superado, sin rumbo, sin una hoja de ruta clara, muchas veces actuando desde la improvisación, arrastrando por la inercia, atrincherado en su mayoría absoluta y desdeñando por sistema las propuestas de la oposición. Ha sido un gobierno conservador, incapaz de leer la gravedad del momento, la complejidad del momento, cortoplacista, sin una mirada estratégica a largo plazo, y un gobierno que ante los problemas ha reaccionado tarde y mal, cuando ya no había otra alternativa y la mayoría de las veces, además, obligado. Ha dado respuestas escasas, medidas paliativas, parches que ni tan siquiera han conseguido ocultar los problemas. Nosotras hemos sido responsables y también hemos apoyado la necesidad de determinadas medidas paliativas, claro. Ahí está el acuerdo presupuestario, por ejemplo. Pero siempre hemos insistido en que con eso no basta, que es imprescindible tomar medidas estructurales porque muchos de los problemas del país son estructurales. Osakidetza, la política energética y tantos son claros ejemplos de ello. Sin embargo, al Gobierno no lo hemos visto en eso. Al revés, son debates que parecen molestarle y que ha querido evitar. Por eso, aunque con humildad, debo decir que viendo que esperar al Gobierno ha sido un poco como esperar a Godot, Euskal Herria Bildu ha demostrado liderazgo político. Más de la mitad de las iniciativas que se han presentado en este Parlamento en estos dos años han sido iniciativas de Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu ha sido la que ha puesto sobre la mesa los retos estratégicos a los que vamos a tener que hacer frente en los próximos años, el reto demográfico, el reto energético o las consecuencias de la guerra de Ucrania. Y tenemos claro que hay que preparar el futuro y que en algunas cosas vamos grave y que la gravedad y la complejidad de la situación nos exige a todas y a todos construir un suelo compartido. Lamentablemente, en estos dos años hemos tenido permanentemente la sensación de que estábamos nosotras solas. Hemos mostrado disposición a acordar y hemos firmado acuerdos, pero ha sido evidente que las actitudes de unos y otros, de unas y otras, han sido diferentes y, en cierto modo, muy clarificadoras. Nosotras hemos estado dispuestas a acordar propuestas del Gobierno, pero, al contrario, el Gobierno nunca ha querido acordar propuestas de Euskal Herria Bildu, nunca. Por miedo a reconocerle a Euskal Herria Bildu liderazgo, el Gobierno ha estado rechazando una y otra vez nuestras propuestas, como digo, casi sistemáticamente, aunque a veces haya tenido que aplicarlas después admitiendo que sí, que teníamos razón desde el principio y, sobre todo, más que razón, admitiendo que sí, que eran necesarias, que eran imprescindibles. Podemos debatir largo y tendido si la botella está medio vacía o está medio llena, pero creemos que ese no es el problema. Que ese no es el debate. El problema es que la botella tiene agujeros y está perdiendo agua. La excelencia la tenemos cada vez más lejos y creemos que ya no vale la autocomplacencia. En estos tiempos en los que todo cambia con rapidez, de incertidumbre cada vez mayor, lo que está claro es que tomar decisiones sobre la marcha no es una opción. Estar a la espera tampoco es una opción. No se puede hablar de economía de guerra, de años de escasez y a continuación seguir planteando recetas conservadoras y además las recetas de siempre. Los momentos son complicados, son complejos, como digo, y requieren políticas audaces, salir de la zona de confort y moverse. Y en esto es en lo que vamos a seguir trabajando y forzando al Gobierno a moverse por encima de todas sus resistencias. A partir de septiembre pondremos sobre la mesa debates que el Gobierno ha querido despejar una y otra vez con una ligereza increíble. La fiscalidad, poner límite al precio de la vivienda, el salario mínimo propio.
Y creemos que en este momento es clave abordar en profundidad todos estos asuntos que de alguna manera nos llevan a hablar del reparto de la riqueza. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en una grave crisis social que nos pondría en una tesitura muy negativa para afrontar con éxito las transiciones que vamos a tener que hacer sí o sí en el ámbito energético o en el sistema de cuidados o en la sanidad. Así pues, nuestro principal objetivo de cara a los próximos meses y años será impulsar y desarrollar esos cambios estructurales que, desde nuestro punto de vista, son imprescindibles, responder al presente y preparar el futuro. Creemos que hay recursos económicos para ello, que hay dinero. Este año la recaudación ha sido mayor, la mayor de la historia. El Gobierno tiene un remanente de 1.800 millones y los fondos europeos están llegando. Debemos aprovechar la capacidad económica para reforzar las políticas y los servicios públicos. Esta, la importancia de tener unos servicios públicos fuertes, ha sido una de las lecciones de la pandemia, una de las lecciones que creemos que tenemos que aprender. Tendríamos que tener todo eso también muy claro de crisis anteriores, pero el Gobierno de Urkullu no parece que haya aprendido nada por ahora. Responde al presente y responde al presente a trancas y barrancas. Y nosotros creemos que hay que responder al presente, a las necesidades del presente, pero que hay que preparar con urgencia el futuro. Para ello, lo digo siempre, necesitamos herramientas propias, herramientas soberanas que nos permitan responder lo mejor posible a las necesidades que tiene la gente, a las necesidades que tiene este país. Y ha quedado más patente que nunca en los últimos años que esto es absolutamente imprescindible. El nuevo estatus político es cada vez más necesario, es urgente. Y las polémicas sobre las transferencias pues no dan más de sí. Llevamos así 40 años y conocemos bien el resultado. Una batalla dialéctica, a veces artificial, en la que el Gobierno español pues torea una y otra vez al Partido Nacionalista Vasco y, por ende, desde luego, también a este país. Siendo esto así, lamentablemente tenemos que hacer también una constatación. El PNV no tiene voluntad para desarrollar y materializar las bases y principios del nuevo estatus que pactó con Euskal Herria Bildu y en una parte con el Carrequín Podemos. El PNV ha hecho una renuncia y aunque una inmensa mayoría de este país o de la parte de este país reivindica su derecho a decidir, prefiere dar derecho de veto al Partido Socialista. Son imprescindibles nuevas soluciones, articular nuevos liderazgos, configurar nuevas mayorías para garantizar el bienestar a las nuevas generaciones, pero a nosotros, a nuestra gente, a la gente de ahora, para avanzar también de forma eficaz y democrática. Necesitamos nuevos modelos de gobernanza, modelos cooperativos de gobernanza, que no es lo mismo que colaborativos, modelos cooperativos de gobernanza que alineen con ambición a las instituciones, a la ciudadanía y a los agentes sociales. Por eso he subrayado más de una vez en todo este tiempo la necesidad de un compromiso para proteger a la gente, un pacto de bienestar que no deje a nadie atrás. Creo que ya vamos tarde en algunos asuntos, pero este pueblo tiene capacidad para ganar un futuro de esperanza, un modelo socioeconómico justo y sostenible que sea modelo en Europa. Este es nuestro Euskal Eredua, el modelo vasco de Euskal Herria Bildu, y desde luego lo vamos a liderar. Eskerrik asko. Cuestiones en torno al nuevo estatus, ¿cómo las pretende sustanciar EH Bildu? Bueno, ¿va a presentar la reactivación de la ponencia y alguna medida concreta? Creo que sobre esto hemos hablado mucho durante estos años. Euskal Herria Bildu ha querido ser respetuosa en todo momento con aquella supuesta nueva mayoría que nos dijeron que había en torno al texto articulado. Hemos esperado porque respetamos las mayorías, porque nuestra actitud es democrática. Yo creo que todo lo que contienen las bases y principios es todo lo que se puede contener y no creo que volver a dar vueltas a lo mismo nos lleve a ningún otro puerto. Lo que nosotros decimos es que hay que entrar en una fase resolutiva. Recordarán que teníamos un mandato de este Parlamento que decía que había que hacer un texto articulado que respetara
las bases y principios. Y nosotros tenemos ese texto articulado respetando las bases y principios y nos dicen que existe, no sabemos muy bien qué, porque no lo han presentado, no lo han traído, no sabemos. Con lo cual, la conclusión a la que llegamos es que el texto de las bases y principios no sé si está en un cajón o en un armario, espero que no esté en la papelera. Pero lo que sí es claro es que necesitamos cambiar de modelo, porque este modelo nos lleva siempre a atorarnos en el mismo sitio y nos impide dar respuestas a la ciudadanía. Y desde luego nos impide enfrentar los retos colosales que tenemos ante nosotros. Sí, pero ¿va a realizar algún movimiento de EH Bildu para entrar, para que el Parlamento pueda entrar en esa fase resolutiva? Bueno, EH Bildu en principio seguirá hablando con los partidos que acordamos esas bases y principios y seguiremos poniendo en evidencia que efectivamente no podemos tomar casi ninguna decisión. No le voy a hablar de las mascarillas, pero bueno, ayer mismo sobre los médicos de familia que necesitamos, etcétera. No podemos dar respuesta a la realidad de este país. Entonces, en este sentido, seguiremos hablando con los partidos, seguiremos hablando con los agentes sociales de este país, seguiremos hablando con la ciudadanía, pues para que la ciudadanía, los agentes políticos y los partidos, entre todos, empujemos a tener un nuevo modelo de relación con el Estado español que nos permita dar respuesta. Le digo, le vuelvo a decir, nosotros esperamos porque respetamos. Creo que la pelota está en el tejado de aquellos que dijeron que tenían una nueva mayoría que no la han demostrado. Sí. Entiendo que otro de los desafíos a la vuelta del verano va a ser precisamente la negociación presupuestaria. ¿Está EH Bildu, después de todo lo que hemos escuchado, volverá EH Bildu a intentar un acuerdo con el Gobierno? EH Bildu intentará un acuerdo siempre, con el Gobierno y con quien piense que acordando y atendiendo a los contenidos de ese acuerdo pueda beneficiar a la gente de este país. Pero desde luego lo que Euskal Herria Bildu será es cada vez más exigente en esa negociación, porque evidentemente estamos viendo una y otra vez que hay temas estructurales a los que tenemos que hincar el diente. Temas estructurales que no vienen de ahora. Euskal Herria Bildu está hablando de la necesidad de una política fiscal desde hace muchísimos años y creemos que no es una ocurrencia de Euskal Herria Bildu, que el mundo lo está haciendo. Creemos que tenemos que redistribuir la riqueza, que no puede ser que unos estén ganando cantidades de dinero indecentes mientras la gente no llega a fin de mes. Creo que tenemos que hacer una reflexión seria al respecto. No creo que el planteamiento que Euskal Herria Bildu llevó este año a la negociación presupuestaria fuera descabellada. Hacer una reflexión con las partes concernientes en una estructura de país complicada como es esta sobre este tema. Y seguiremos dando pasos en ese sentido y dando pasos para que haya transformaciones estructurales en este país. Este año hemos conseguido 30 millones más para Osakidetza. Está muy bien. Quiere decirse que el Gobierno podía haber puesto todos esos 30 millones más, o 50, o 100, no lo sé. Pero no es suficiente. Osakidetza necesita ahora mismo de unos cambios estructurales importantes, como estamos viendo todos los días, desde luego yo, que últimamente me acerco mucho a los ambulatorios. Sí, está diciendo que sin reforma fiscal este año va a ser muy difícil un acuerdo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Euskal Herria Bildu va a poner sobre la mesa acuerdos estructurales que cree que son importantes para el futuro de este país. Desde luego, la reforma fiscal, una nueva fiscalidad, ha estado encima de la mesa desde hace muchos años, pero lo que proponíamos este año era crear una comisión, una ponencia para poder reflexionar sobre ese tema.
no era ponernos a cambiar impuestos a todo correr y de manera despendolada y sin pensarnos como país y sin pensar las necesidades que va a tener este país los próximos años. No lo hacíamos así. Pues creo que es algo que tenemos que pensar, que lo estaban pensando los países de nuestro entorno con mucha seriedad. Creo que es una cosa que no se puede hacer ni en un año ni en dos, que no se puede hacer sobre la marcha, aunque a veces sí se puede hacer. Y de hecho, pues recuerdo aquel cambio de fiscalidad que se hizo con el Partido Popular dentro del marco de una negociación presupuestaria. Madalen, ustedes hicieron el anuncio, ¿no?, de petición de comparecencia de Gotxone Sagardui precisamente sobre la situación del sistema sanitario. ¿Les han confirmado fecha de esa comparecencia? No, no tenemos ninguna noticia al respecto. Creemos que es importante, creemos que, bueno, solo oírse cualquier medio de comunicación, no solo coger un periódico o solo estar con las personas que se nos acercan diciendo qué problemas tienen estos días sin vacaciones que no se ordescatúan, ¿cómo se dice? Sustituyen, que no se sustituyen, COVID que no se sustituye, matronas a las que se pide que vayan a trabajar porque no hay suficientes, camas de hospital cerradas. Yo creo que hay que dar una respuesta a esa situación, que a la ciudadanía hay que respetar, hay que responderle ante esta situación, pero no nos han dado una respuesta, no. Kaixo, egunon. Udatik bueltan aurrekontuen inguruko negoziaketa hasiko da, baldintza izango da EH Bildurentzat fiskalitatearen inguruko erreforma hori alde batetik eta bestetik azken orduotan Bruselatik iritsi zai estatukidei, bueno, energia kontsumoa murrizteko proposamena, Eusko Jaurlaritzak zentzu horretan aurreratu du kontingentzia plana prestatzen ari dela neguari begira, kontsumoa murriztaldera. Ez dakit horren inguruko xetasunik baote duzuen zuek, eta nola begiratzen dio zuen kontingentzia plan horri? Begira, egia esan nik ez daukat honen berri, baino gertaliteke ez naiz Mikel Oterorekin egon azken orduetan eta ez daukat honen berri. Ez da, nola begiratzen diogun murrizketa horri? Begira, guk murrizketei beti begiratzen diegu eraberean. Eta eraberean da herritarrak eta jendea jarri behar dugula erdigunean eta herritarrak babestu behar ditugula. Orduan, murrizketak egin behar balin badira, hasi egiten murrizketak egiten, murrizketak egin dakizkiekenetik eta gero herritarretara iritsi. Eta batez ere herritarrak babesteko neurriak hartu behar ditugula etengabe. Horixe da pentsatzen duguna. Baina ez dut nahikoa aztertu eta ezin dizut erantzun taxuzko bat eman zentzu horretan. Fiskalitatea baldintza izango ote dan, begira, guk oraindik ez dugu datozen aurrekontuetako prozesu hori zabaldu, hori baino lehenago politika generaleko plenua izango dugu, beti bezala entzun egingo dugu politika generaleko plenu horretan zer den lehendakariak mai gainean jartzen duena, baina bai iruditzen zaigu, eta iruditu izan zaigu orain baino lehen ere, Europako bataz bestekotik urruti gaudela, eta Europako bataz besteko horretara hurbildu gaitezkeela, eta hurbiltze horrek onurak ekarreko lizkigukeela aberastasunaren birbanaketa horretan. Aurreko urteetan, negoziak eta maira eraman dugu, baina negoziak eta maira eraman dugu oso era, esango nuke, malguan. Hau da, gaia aztertzeko, nola baiteko lantalde bat osatzea eta ikustea herri honek datozen erronkei begira, datozen urtei begira, zer nolako fiskalitatea behar izango duen aztertzea. Ez da, une batetik bestera zerga batzuk aldatzen aztea eta korrika eta presaka egitea. Bai, azterketa bat egitea, bai, hausnarketa bat egitea. Horregatik esan dut den sobre la martxa ezin direla gauzak egin. Gauza batzuk sobre la martxa egiten direlako, baina eski jaso ere mezu hori jasotzen dugu. Bueno, momentu iristen danean, baina momentu batzuk agian aurre ikusi ditzakegu. Gero agian aurre ikusten ditugunean momentu horiek ez dira izango aurre ikusi genitun bezala, baina egindako lanak normalean uin-uin tanden bat ematen digu, ez da? Hortan, seguro egongo dela fiskalitatea, uste gu, aberastasunaren birbanak eta krisi garai batean beharrezkoa dela, lehen ere beharrezkoa zela, 2008ko krisiak hori erakutsi zigula. Oso egoera konplexu batean bizi garela, pandemia baten ostean, inbazio baten ostean, baina gainera aurrez aurre ditugun erronken aurrean, ez da? Eta horiek era kooperatibo batean erantzun beharko ditugula.
Eta seguro aski, beste neurri batzuk ere hartu beharko direla, ezta? Beraz, marragorriak eta onelakoak, ez, hau da, uste dute oso garbiak eta oso zintzuak izan garela gobernuarekin, eta joan gera beti hitz egitera, geneuzkan proposamenekin, garrantzitsuak zirela uste genuenekin, marragorririk jarri gabe, baina egia da, eraberean, uste degula exigente, oso exigente izateko garaiak dauzkagula aurrez aurre, eta Euskal Herria Bilduk exigentzia hori lideratuko du, besteak beste, erantzunak lideratu nahi ditugulako, erantzunak eman nahi dizkiogulako jendeari, eta ez dalako posible aurreko krisietan bezala batzuk atzean geratzea.